algún problema, me acompañan a la jefatura y presentan la denuncia. No, no, es que esto es un error. Eduardo solo estaba ayudándome. ¿Es cierto lo que me estás diciendo? ¡No! Jazmín tiene la razón, Laureano, de verdad. Yo solo quería ayudarla. Esto es una confusión. Aquí la única vez sí eres tú. ¿Sabes? De hecho, eres... ¡Ey, ven! ¿Ya ve? Experta en mezcal. Si no te agarras sotas. Suéltame. No. Si no me lo pides, por favor, no te suelto. Estúpido. Respuesta equivocada. No es necesario que me prometas que tu vida y la mía serán almas gemelas. Desde que te conocí, tú me enseñaste a cuidar mi corazón a cada instante, a encender con las estrellas nuestras noches, caminar entre poemas y canciones. Y como uno, ¡ah! Si robaste la atención, me mordiste. Si llegaste a cambiar toda mi vida, por haberme besado a la fuerza. Sabes que tú eres la imbécil mujer quien siempre soñé. Siempre ha sido el amor. ¿Qué haces, señorita? No está bien. No está bien. ¿Qué te pasa, animal? Pues, señorita, fue usted la que... ¿Cómo te atreves a tocarme? Yo no... Esto lo va a saber mi suegro. Me voy a encargar de que te corran. ¡Maldito abusador! Señorita Ro... Dime. Me quería disculpar. No sé lo que me pasó. O sea que solo porque tomaste me besaste. No, fue un error. Eso es en lo único en lo que vamos a estar de acuerdo tú y yo. Fue un error. Pero tú me permitiste ese beso. Pero tú me lo robaste. Sí, pero tú me lo seguiste. Yo jamás, en mi sano juicio, me besaría con un niño mimado como tú. Yo jamás besaría a una mujer tan presumida como siempre tú. Siempre ha sido el amor. El amor de mi vida. Desde que tu mirada ilumina todos mis días. Señorita, hey, por favor, paga las cosas más grandes. ¿Hasta crees que me voy a quedar callada después de lo que me hiciste? ¿Qué te hizo? Este tipejo me... ¿Qué? Se atrevió a tirarme al lodo. Lo que pasa es que la camioneta se atascó en el lodo y cuando intenté ayudar a salir a la señorita, pues dimos el changazo. Fue un accidente, nada más. Salvador, este tipo es una bestia. Yo digo que deberían de correrlo. No, por favor, no. No, me acaban de contratar. Romina, ya le dije que fue un accidente. Está bien, Romina, yo no lo puedo correr. Esa es una decisión que tiene que tomar mi papá. No, mi amor, pero es que de verdad me trató muy mal. Yo digo que deberías de decirle a tu papá que lo corra. ¿En serio? Por lo visto es un mal de familia, ¿no? Llegar y querer correr a todo el mundo. ¿Perdón? ¡Jazmín! ¿Está con ustedes, Jazmín? No, yo le dije que me acompañara al pueblo, pero no quiso. Dijo que quería recorrer a caballo los alrededores de la hacienda. ¿Y a ti qué te pasó? Ojalá no se haya ido a los terrenos de Raimundo Madrigal. Si no, va a haber bronca. Bueno, pues vamos a buscarla, entonces. Sí, vamos. Vamos a buscar las armas. Vamos. ¿Qué? ¿Eh? No. Vamos. Vamos. Papá. Vamos. ¿Cómo que las armas? ¿Qué pasa? ¿Están listos? Vámonos.
¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Qué? Buen día. ¡Salvador! ¿Estás bien? Era muy necesario que hicieras eso. ¡Ya no sabes quién es! ¡No! Doctor, yo creo que lo mejor es que se vaya a su casa. Tristán, lo que veo, ya conseguiste trabajo nuevo. Pues sí, su papá no me dejó de otra. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Por qué le pegaste? No es asunto tuyo. Pero Eduardo no hizo nada, papá. Porque no le dimos tiempo. Explícame qué está pasando. Es el hijo del asesino de tu hermano. Yo solo quería ayudarte. ¿Y por eso lo traes en ese estado? A ver, Salvador, ya bájale, por favor. Jazmín dijo que no le hizo nada. Hay que escucharlo. Yo no quiero escuchar a ningún madrigal. Pero a mí sí me van a escuchar. Me caí del caballo. Me lastimé el pie y Eduardo solo me ayudó. Punto. ¿En serio no sabías quién soy? No, hasta que me dijiste tu nombre. Tenía que ayudarte, no te iba a dejar lastimada ahí. Para mí nada es casualidad. ¿Qué quieres de mi hija? ¿Qué buscas? Ah, por favor. Padrino, yo creo que si él hubiera sabido quién era Jazmín, no se habría arriesgado a venir acá. ¿Ahora lo estás defendiendo? No, lo estoy escuchando. Yo no juzgo a las personas sin conocerlas. Pero tiene que haber alguna razón. Es que ya les expliqué. Me caí del caballo y él me ayudó, papá. Entiéndeme, de verdad, esta guerra no es mía. Yo ni siquiera sé por qué se pelean. ¿Podemos dejar que se vaya, por favor? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Deja de apuntarme a mi hijo! ¡Y tú a mi hijo! ¡Si no lo haces, aquí se muere! Por favor, cálmense. Yo que ustedes lo pensaba dos veces antes de hacer algo. Jazmín, Jimena, váyanse. Yo no me voy a ir a ningún lado. ¡Baja tu arma! ¡Policía! ¡Policía! ¡Bajen las armas! ¡Bájenlas ya! ¡Bájenlas! ¡Ya! Les dije que no quería problemas. Pero por lo que veo, no entendieron, ¿verdad? ¡Estos malparidos secuestraron a mi hijo y lo golpearon! ¡Tu hijo invadió mi propiedad! ¡Y esa mugrosa, la mía! Usted amenazó con y a Salvador también. Bueno, ya, silencio, hombre. Si hay algún problema, me acompañan a la jefatura y presentan la denuncia. No, es que esto es un error. Eduardo solo estaba ayudándome. ¿Es cierto lo que me estás diciendo? No. Jazmín tiene la razón, Laureano, de verdad. Yo solo quería ayudarla, esto es una confusión. ¿Pero no quieres presentar la denuncia? Por supuesto que la va a presentar. Bueno, como quiera, pero fuera de mi propiedad. ¡Hey! ¡Órale! ¡Hey! Te he escuchado un Chema. Como ve que aquí también tenemos con qué quererlo. Bueno, ya, hombre, ya. Parece una selva esto. Aquí soy la autoridad y me respetan. Pues si eres la autoridad, hazla valer. Y saca a este tipo de aquí antes de que se calienten más las cosas. Raimundo, váyase, por favor. ¡Vámonos! Esto no se va a quedar así, José María. Cuenta con eso. Vámonos. Mira, gracias. Ay, voy a abrir. Sí. Guapo, mi amor. Ay, me encantas. ¿Qué?
estoy siendo tan frío conmigo? Antes no eras así. Lo que pasa es que han pasado muchas cosas. Son muchas emociones en tan poquito tiempo. Es eso, nada más. ¿No será más bien que la tarada de Jimena te gusta más que yo? Ah, Robin, no digas tonterías. Bueno, entonces demuéstrame eso, mi amor. Demuéstrame que sigue siendo amor.